Ya estamos de vuelta en Reflejo Universitario y hoy se encuentra con nosotros la licenciada en Comunicación Social, Esther Alvarado, quien viene a platicarnos acerca de una técnica de producción audiovisual muy interesante. Hola Esther, bienvenida a Reflejo Universitario. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno Esther, primero platícanos para quienes nos están viendo y no conocen, ¿en qué trata el stop motion? Okay. El stop motion es una técnica de la animación como el 2D y la 3D que trata sobre aparentar el movimiento de los objetos estáticos por una secuencia de imágenes fijas. Es decir, foto tras foto. Existen diferentes técnicas de la animación stop motion. Por ejemplo, podemos ver lo que es la pixelación, que es la animación de personas. Igual está los puppets, que son los que conocemos en las películas, que vemos en el mundo de Jack, Box Trolls y todas las películas de Laika, ¿no? Igual está lo que es la animación en plastilina, que es el clay motion, la animación con pintura, con arena, y el cutout, que es la animación con papel. Okay. ¿Y cómo surge en ti esto? ¿Cuándo empieza a haber este interés por realizar stop motion? Okay. Desde siempre me han gustado mucho las películas. Adentrándome en el mundo de la animación, encontré la película del mundo de Jack, que es la de Tim Burton, que es muy conocida, no sé si la has visto. Sí, muy famosa, Una pesadilla antes de Navidad. Exactamente. Entonces, esa película me llamó mucho la atención y dije, guay, ¿qué técnica de animación es esa, no? Me puse a informar y todo y descubrí que era de stop motion, que era la construcción desde cero de los escenarios, los personajes, los props. Y en la información dije, bueno, yo quiero estudiar, en Mérida no hay, entonces, ¿a dónde me tengo que ir, no? Hay algunas universidades que existen en el DF y otros espacios para, como diplomados para aprender, pero yo quería tomarlo como en forma ya profesional. Entonces me encontré una maestría que está en la Universidad de Barcelona, que se llama LABAU, es una escuela de diseño, donde dan esta maestría de animación stop motion, donde te enseñan a ser directores. Okay, y ya tú tomas. Bueno, Esther, y ahora que ya has tomado este máster en Barcelona, ¿cómo sientes que el stop motion ha complementado tu formación como comunicóloga social? Okay. El stop motion, al igual que otro medio audiovisual, es una herramienta para comunicar. Entonces, igual tiene lo que es su preproducción, su producción y su postproducción, ¿no? O sea, hay una planeación, tienes que pensar en una idea, qué es lo que quieres contar, ¿no? Siempre hay como un fundamento dentro de todo. Entonces, de hecho, uno de los cortometrajes que actualmente quiero hacer se trata sobre la donación de órganos. Entonces, pues ahí está la base. O sea, realmente nos puede servir esta técnica para comunicar cualquier idea, cualquier mensaje, ¿no? Exactamente. Y precisamente hoy nos vienes a presentar el cortometraje que tú realizaste que se llama La mujer que saltaba de planeta en planeta. Entonces, cuéntanos un poco acerca de la idea de cómo surge y cómo fue la experiencia en la realización, que me dijiste que tardaron 3 meses en realizar este minuto y medio. Ok, muy bien. El corto surge de una lluvia de ideas. Lo realicé en conjunto con un compañero que se llama Joan Paul. Queríamos hacer un corto con la temática del espacio. Entonces, en eso se nos ocurrió, hay una mujer que salte de un planeta a otro, tipo un poco como el principito, mágico, un sueño. Entonces, todo eso se compuso en la historia de la mujer que salta de un planeta a otro, donde nos cuenta sobre una mujer que quiere alcanzar una estrella, ¿no? Como que quiere alcanzar un sueño y al final decide ir por él. El cortometraje nos llevó 3 meses y medio y después de desarrollarlo, la idea, el guión, hacer los props y el escenario, pues todo fue un trabajo muy fuerte para los dos. Bueno, pues definitivamente hay que reconocer el trabajo que hacen pues, los artistas y todos los productores audiovisuales que se dedican al stop motion porque bueno, hay que ir cuidando cada detalle, sobre todo que son tiempos aún más prolongados que bueno, cuando se filman un cortometraje o una película comúnmente como conocemos. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Esther. Muchas gracias por haberme invitado. Esperamos seguir teniendo más noticias tuyas en esta técnica y les invitamos a que se queden con nosotros para ver La mujer que saltaba de planeta en planeta y por supuesto hacerle la invitación para vernos la próxima semana con más de Reflejo Universitario. Hasta entonces.